Profe Valentina, ¿está hablando? Activa el micrófono, Sí, por favor. muchas gracias, Ana. Buenas tardes para todos. Les decía que les doy la bienvenida a nuestros tutoriales virtuales de Asocio. Muchas gracias por su puntualidad. En este momento estamos 39 personas conectadas. Gracias por esta espera que hemos dado de 5 minutos para que se pueda conectar la mayoría de las personas que se inscribieron a nuestra primera versión de los tutoriales de nuestra Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Entonces, mientras damos un par de minutos adicionales para que se puedan conectar todas las personas, vamos a darles unas notas para mantener durante el desarrollo del tutorial. Entonces, la idea es que primero, mientras esté la presentación del tutorial de lo que va a presentar nuestro primer conferencista de hoy, mantengamos los micrófonos apagados. Sin embargo, y a diferencia de otros espacios que hemos tenido en nuestra asociación, podemos hacer preguntas durante el desarrollo del tutorial. Entonces, para ello, podemos o bien sea escribir en el chat, el profesor Andrés hoy estará pues atento al chat y yo le ayudaré también con el chat, o también pueden levantar la manito, en cuyo caso pues les vamos a dar la palabra según la secuencia en que vayan levantando la mano. Entonces les pedimos por favor tener en cuenta eso porque la idea es que sea que haya interacción entre las personas que estamos conectadas en la sesión de hoy. Muy bien. Mi amor lindo, con gusto. Bueno, entonces les queremos dar la bienvenida a nuestros tutoriales virtuales de Asocio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comentarles qué es la Asociación Colombiana de Investigación Operativa, dar una introducción muy breve para luego iniciar el tutorial. Entonces, como ustedes saben, la Asociación Colombiana de Investigación Operativa, Asocio, es una iniciativa de nuestra comunidad académica en Colombia para desarrollar, aplicar, difundir y promocionar los métodos y las aplicaciones de la investigación de operaciones en cualquiera de sus ramas. En este momento somos un poco más de 120 miembros entre miembros institucionales, miembros individuales y estudiantes, y tenemos más de 10 miembros institucionales con las universidades que ustedes ven allí en la parte inferior. Entonces, en el contexto del Consejo Directivo de Asocio, en este periodo en el que participamos diferentes profesores e investigadores de distintas universidades y regiones del país, quisimos crear un espacio de los tutoriales virtuales para brindar precisamente este espacio de presentación y discusión académica sobre diferentes temas en investigación operativa. Entonces, la idea es que estos tutoriales aborden temas, técnicas y herramientas, de modo que contribuyan con tres objetivos específicos dentro de los objetivos estratégicos de Asocio, que son el desarrollo, la reunión y la divulgación de nuestra comunidad. Entonces, para los tutoriales vamos a tener siempre esta estructura. Lo primero que vamos a hacer es esta presentación de Asocio, que es la que estoy haciendo en este momento, y luego viene el desarrollo del tutorial. Entonces, para nuestro primer tutorial, tenemos como invitado al profesor Andrés Felipe Osorio Muriel. Andrés es ingeniero industrial y magíster en ingeniería de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle. Él hizo su doctorado en Management Sciences de la Universidad de Southampton en el Reino Unido. Es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad ICESI. Y sus áreas de investigación son la optimización, la simulación y estos métodos aplicados a sistemas de producción y de servicios. Entonces, muchas gracias al profesor Andrés por acompañarnos en nuestro primer tutorial. Bienvenidos todos y estaremos atentos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, bien sea por el chat o de viva voz. Entonces, adelante Andrés, puedes compartir tu pantalla. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Valentina, por la presentación. Pues este tutorial es una introducción a una herramienta que a mí en particular me ha parecido muy interesante. Y yo como profesor de cursos de investigación de operaciones, pues a veces veo cómo los estudiantes lidiaban por correr modelos en AMPL o en el Neo Server o con limitaciones de restricciones como la versión estudiantil de AMPL. Entonces, pues dentro de esa exploración encontré esta librería que me ha parecido muy útil para algunas cosas. Debo ser claro y debo decir que es útil para ciertas cosas, sin embargo, pues problemas muy complejos probablemente pues requieran software del estado del arte. Entonces, voy a decir un par de cosas de la librería y ya pues pasamos al taller práctico. ¿Listo?
Ok, entonces, pues en ese orden de ideas, esta librería hace parte o es un lenguaje de modelado desarrollado dentro del proyecto CoinOR. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pasarse por la página de CoinOR, pero pues básicamente es un conjunto de proyectos de software libre para el desarrollo de investigación de operaciones. Entonces, si ustedes entran a la página de CoinOR, van a encontrar solvers, van a encontrar librerías para metaheurísticas, APIs para diferentes lenguajes, bueno, cualquier cantidad de cosas. Creo que pues es un recurso muy valioso que tenemos dentro de la investigación de operaciones y que al cual pues tenemos acceso libre por su naturaleza. La librería en particular que voy a desarrollar se llama Pulp y pues esto básicamente es un lenguaje así como ustedes han visto AMPL o como han visto el OPL de Cyplex. Y este pool puede interactuar con diferentes solvers, entre ellos Cyplex, Kurobi, y él viene por default asociado a un solver que se llama CVC, que es dentro de CoinOR. Pero entonces ya miramos cómo podemos hacer eso. Por ahora, pues esta librería solo admite el desarrollo de modelos de programación lineal, ¿listo? Modelos lineales. Y cuenta con dos clases principales, que es el pproblem y el pvariable. Pero pues esto lo revisaremos en detalle, cómo crear instancias de esas clases para poder ejecutar nuestros problemas. Las variables en esta librería se pueden declarar de forma individual o como diccionarios. Entonces, si ustedes han trabajado en Python, saben que una de las estructuras de datos más importantes que hay en Python son los diccionarios, donde pues básicamente, como su nombre lo indica, es un diccionario. Yo tengo asociado una llave y esa llave tiene un valor. Entonces, aquí las variables se estructuran de ese tipo cuando yo trabajo sobre conjuntos. En el caso de Pulp, nosotros, a diferencia de otros lenguajes, si ustedes han trabajado en AMPL, saben que uno define un conjunto con la palabra set y define un parámetro con la palabra param. Aquí el tema de conjuntos y parámetros realmente no pierden relevancia porque lo que hace esta librería es hacer uso de las estructuras de datos de Python. Entonces, un conjunto para pool, pues básicamente puede ser una lista o puede ser un diccionario o puede ser un mismo conjunto porque también existen en Python, pero son nativos de Python, no son de la librería. En pool, los modelos son técnicamente concretos, es decir, que en AMPL, por ejemplo, uno separa el modelo de los datos y ese modelo se conoce como un modelo abstracto. Aquí uno va alimentando dentro del mismo script, va alimentando el modelo con los datos, pero pues también se puede hacer cierta separación y yo puedo crear una clase de datos y una clase modelo y bueno, es válido cualquiera de los dos enfoques, sin embargo, pues el lenguaje está principalmente pensado de esta forma. Algunas cosas de Python, digamos que en Python, pues a diferencia de otros lenguajes, no usamos llaves para indicar subsecciones del código, sino que se trabaja con indentación. Esta indentación, pues es un anglicismo, por eso lo he puesto ahí entre comillas, pero básicamente es usar tabulados para poder organizar el código sin necesidad de llaves y estas cosas. En Python, pues existen diferentes tipos de variables, strings, objetos enteros, variables float, que es lo mismo. ¿Listo? Y dos de las estructuras de datos más importantes de Python, como les decía, son primero las listas, que estas listas pueden verse como arreglos dentro de otros lenguajes, pero pues aquí se llaman listas y tienen esa forma. Esas listas se les pueden agregar elementos, se les pueden retirar elementos y son pues útiles, por ejemplo, para definir mis conjuntos. Y la otra parte son los diccionarios. Los diccionarios, yo les decía a ustedes que son estructuras donde tienen asociado una llave y un valor. Entonces, en este caso, por ejemplo, la llave manzana tiene asociado el valor rojo, la llave naranja tiene asociado el color naranja, la llave plátano tiene asociado el color amarillo. Entonces, es como una listica donde yo a cada uno de estos le doy poniendo su respectivo valor. Y esto es útil porque me sirve para definir parámetros dentro de mis modelos. Ahora revisamos un poco cómo es eso a través de los ejemplos. Y por último, hay otro elemento que otra característica de Python, que es estos list comprehension,
que básicamente son elementos de programación funcional y me sirven para generar listas de forma dinámica. Entonces, por ejemplo, yo puedo, para generar una lista de pares, pues simplemente tengo aquí un E for E in range y esto me genera internamente la lista sin necesidad de hacer los dos ciclos por fuera y evaluar y mirar. Esto pues es supremamente rápido en Python y funciona muy bien. Si tienen alguna pregunta, pues por favor les pido que me interrumpan porque la verdad es que no estoy viendo el chat. Entonces, pues siéntanse libres, por favor, de levantar la mano. Buenas tardes, profe. ¿Me escucha? Sí, Carlos. Ok, profe, una pregunta. Bueno, este modelo se está usando, o esta librería pool se usa desde Python. Hay un software que también tiene bastante uso en este momento a la par de Python y es R. No sé si hay alguna versión de R, porque yo creo que, o sea, hay muchas cosas que se manejan en Python también. Está subparalelo en R. No sé si de pronto hay algo similar en R o esta librería tiene alguna, pues una versión en R, no sé. Pues la verdad es que desconozco si esto tiene una API en R, pero la mayoría de solvers sí tienen APIs para R, para Python, para Julia, para casi todos los lenguajes. Esta en particular está hecha para Python, pero no yo la verdad no trabajo mucho R. Entonces, pues no te puedo decir con certeza si tiene esa API o esa versión de R. Bueno, okay, entonces, muchas gracias, muy amable. Listo. Bueno, entonces vamos a ver la parte, cómo funciona, ¿no? Poner las manos a la obra, a ver la librería, cómo funciona. Y pues para eso yo he preparado ciertos elementos para ir explicando. Ciertos blogs para ir explicando los elementos de la librería. Lo primero es que vamos a trabajar sobre Google Collaboratory. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de explorar esto, Google Collaboratory. En todo caso, pues siempre que uno tenga una cuenta en Gmail, tiene acceso a estos entornos de Google Collaboratory. ¿Listo? Y este entorno, pues lo que hace es que me permite ejecutar códigos Python sin tener instalado absolutamente nada. Todo esto es en la nube. La nube se le asigna un tamaño de RAM, un tamaño de disco. Esto pues es gratis. Si uno quiere aumentar estas cosas, pues ya hay un pago, pero en principio con lo que le asignan a uno es bastante bueno para ejecutar cosas. Entonces, esto funciona a través de dos tipos de celdas. Celdas de código y celdas de texto. En estas celdas de texto, pues básicamente lo que yo puedo es colocar cualquier texto que quiera. Si tengo un título, entonces esta es una nueva sección y él inclusive acá me va organizando por secciones esta, pues como yo tenga esto aquí, ¿listo? Y cuando tengo estos códigos de Python, pues yo básicamente los ejecuto de aquí y él ejecuta el código, puedo darle control enter y también ejecuta el código y puedo tener tantas celdas como de código como yo quiera, ¿listo? Entonces, pues, esto es de las cosas que he encontrado yo más prácticas para el desarrollo de mis clases porque yo puedo compartir, de hecho ahorita les voy a compartir los links de estos blogs, yo puedo compartirle el link del blog, bien sea para que la persona lo edite o simplemente lo visualice y eso hace que, pues, que los estudiantes en muchos casos puedan trabajar de forma colaborativa sobre el mismo blog, ¿listo? O inclusive pueden correr los modelos desde un celular, entonces es algo que a mí en particular pues me ha parecido bastante bueno para facilitar ese acceso a las herramientas sin tener que descargar nada, sin tener que instalar nada. Entonces, pues creo que es interesante por ese lado. Bien. Entonces vamos a iniciar el tutorial. Yo arrancaré con un modelo supremamente básico e iremos agregando elementos sobre los modelos. Yo no sé si ustedes reconocen este modelo, pero este modelo pues es un modelo que lo usan como primer ejemplo en el libro de Hillier y Lieberman, donde X1 y X2 pues es digamos una variable asociada a la cantidad de puertas y cantidad de ventanas que uno hace. Los coeficientes de X1 y X2 aquí pues son la utilidad que me deja cada una de las puertas o las ventanas, y básicamente yo tengo tres departamentos. Departamento 1, y aquí está pues cuánto recurso consume cada puerta y cada ventana y de cada uno de los departamentos, ¿listo? Es un modelo supremamente simple como los que
Uno arranca haciendo la investigación de operaciones. En particular, esta primera forma que vamos a ver cómo resolverlo así explícito. Yo sé que en la vida real, pues nosotros no trabajamos de esa forma construyendo los modelos explícitos así, pero sí puede ser útil para personas que apenas estén empezando y quieran tener un primer acercamiento con el lenguaje. Entonces, lo primero pues, es instalar la librería, y esto simplemente lo hacemos a través de este comando pip install pulp. Y pues cuando lo ejecutamos, él empieza a instalar la librería, ¿cierto? Es básicamente todo lo que tenemos que hacer. Se hace dentro del mismo blog. Entonces, listo. Aquí me dice que la librería ya fue instalada. Y vamos a construir nuestro primer modelo, que es este modelo que tenemos aquí. Entonces, lo primero que yo hago es importar la librería a través de este comando. ¿Sí se alcanza a ver ahí bien o aumentamos un poco aquí? Listo. Importamos la librería y después creamos una instancia del modelo. Entonces, yo lo voy a llamar algo que se llama model y esto me crea la instancia. En esta instancia yo defino si el modelo es de minimización o de maximización. Simplemente aquí digo LP minimize o LP maximize y esto pues ya me crea la instancia de ese modelo. Después de eso vienen las variables de decisión, y la definición de las variables de decisión pues se puede hacer de varias formas. La primera es que la variable pide o se puede construir a través de cuatro parámetros. Lo primero es este LP variable, que es crea una instancia de la clase LP variable, crea un objeto de esa clase. Aquí le pongo un nombre a esa variable. En este caso, X1 representa la cantidad de puertas que yo voy a hacer y X2 representa la cantidad de ventanas. El siguiente parámetro que me pide a mí la variable es el límite inferior. Entonces, pues en la mayoría de nosotros, de modelos de programación lineal, nosotros trabajamos a partir de que variables que son mayores o iguales a cero. Tenía algo en el chat, alguien estaba escribiendo. No te preocupes, Andrés. Si hay algo en el chat, yo estoy apoyando las preguntas que te hicieron. Sigue que yo te interrumpo si hay algo. Dale, tranquilo. Ah, bueno, dale. Entonces, tenemos la definición del límite inferior de la variable y del límite superior de la variable. En el caso donde tenemos variables pues, continuas, donde no tenemos un límite claro, pues simplemente le decimos none y esto pues, la deja libre sin un límite superior. Y aquí le decimos el tipo de variable que vamos a usar. En este caso, pues esas son variables continuas, entonces lo dejamos como LP continuous. Estos dos parámetros son típicos dentro de los lenguajes de programación, dentro de los lenguajes de modelado, el límite inferior y el límite superior, porque en muchos casos cuando se está haciendo un algoritmo de branch and bound, por ejemplo, que se le agrega un límite superior o inferior a cada variable, pues eso se puede hacer a través de estos parámetros sin necesidad de agregar explícitamente una restricción. Bien. Yo lo puedo hacer así, aquí digamos no tengo los nombres de los parámetros, pero también puedo colocar los nombres de los parámetros. Name, cantidad de ventanas, el límite inferior, lo igual a esto. Cualquiera de las dos formas de sintaxis es válida. Inclusive, simplemente yo puedo decir agregar los dos parámetros, X1, el nombre y un límite inferior, y él asume por posición que ese es el límite inferior. En el caso donde tengo diccionarios de variables, que lo vamos a ver más adelante, es decir, tengo mi variable asociada a un conjunto, entonces aquí después del nombre y viene los conjuntos a los cuales está asociada esa variable. Pero ahora lo vemos en detalle. Tenemos entonces la función objetivo. La verdad es que esta función objetivo pues, se puede agregar en cualquier momento del modelo. Yo la puedo agregar de primera o la puedo agregar de última en cualquier momento. La única diferencia entre la función objetivo y alguna de las restricciones es que la función objetivo no tiene un lado derecho. Es decir, se agrega sin lado derecho y entonces la librería pues ya asocia esa función sin lado derecho como la función objetivo. Aquí pues tenemos una función objetivo explícita, tengo 3x1 más 5y2. También lo podría hacer a través de este operador lpsum que me suma los elementos de esta lista. Entonces, cuando ya tenemos esto entre corchetes, esto es lo que tiene internamente, es una lista que tiene diferentes elementos. El primer elemento de la lista va a ser 3x1 y el segundo elemento va a ser 3x2. Pues lo que va a hacer es sumar esas dos cosas. Esto lo miraremos un poco más adelante cuando tengamos que iterar sobre algún conjunto.
Bien, para agregar las restricciones, pues básicamente yo lo hago, bueno, la función objetivo la hago con, miren que aquí está el nombre de la instancia del objeto que yo creé de modelo, y simplemente más igual y agrego mi función objetivo. Las restricciones se agregan de la misma forma. Utilizo el objeto y le voy agregando cada una de las restricciones. En este caso, pues la primera restricción es x1 menor o igual a 4. En el segundo caso, pues tenemos x2, 2x2 menor o igual a 12. Entonces tengo 2x2 menor o igual a 12. Miren que aquí yo también le puedo colocar un nombre a esa restricción. Entonces, seguido a la expresión matemática de la restricción, puedo colocarle el nombre a esa restricción. Y puedo hacerlo así, también lo puedo hacer entre paréntesis. Todas esas sintaxis son válidas para esto. Después puedo darle el comando model solve. Este status me devuelve, pues básicamente, si el modelo fue resuelto de forma óptima, si el modelo es no acotado, si el modelo es infactible. ¿Listo? Sin embargo, pues con el model solve, el modelo se resuelve completamente. Y después, pues vienen imprimir los resultados. Entonces yo hago un ciclo donde digo, ok, creo una variable que se llama B y la pongo a iterar sobre todo el conjunto de variables y le digo que me imprima el nombre de la variable y que me imprima el valor de esa variable. Y después de eso, pues imprimo entonces la función objetivo, donde, digamos, el atributo de objetivo lo obtengo de esta forma. Si lo ejecutamos, pues vemos que la cantidad de puertas es 2, la cantidad de ventanas es 6 y la función objetivo es 36. Entonces, pues este primer modelo es muy básico, pero pues nos da como la base para irnos entrando en otras cosas un poco más complejas. Listo. Pues yo les decía siempre que en principio pues nosotros no trabajamos de esta forma los modelos, a no ser de que pues apenas estemos introduciendo el tema de modelación explícita. Entonces, digamos que un segundo modelo que puede ya ser un poco más cercano a lo que trabajamos nosotros es que yo defino un conjunto de departamentos y un conjunto de productos. En este primer, este modelo vamos a hacerlo de forma numérica, es decir, yo tengo los departamentos que van a ir del número 0, 1 y 2. A través de esta función range, yo lo que creo es una lista que me define, que me crea un conjunto, una lista con los valores 0, 1 y 2. ¿Listo? El 3 es como límite superior y no está incluido en la lista. Y tengo dos productos. Entonces, creo mi lista de productos que contienen los elementos 0 y 1. Después de eso, entonces, tengo un parámetro. Pero mire que mi parámetro aquí lo defino pues como una lista nuevamente, donde estos valores que están aquí son los coeficientes de las restricciones. Entonces, la primera restricción veíamos que era x1 menor o igual a 4. Entonces, solamente tenía un coeficiente de 1x1. La segunda era 2x2 menor o igual a 12. Entonces, x2 tiene ese coeficiente de 2. Y en la última era 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Entonces, aquí tenemos esos coeficientes. Y después tenía entonces los recursos, es decir, los lados derechos de las restricciones. 4, 2, 6, 18. Y los coeficientes de la función objetivo. Entonces, nuevamente creo mi instancia, mi objeto modelo, donde nuevamente pues, es de maximizar, es el mismo ejemplo básicamente que estábamos trabajando anteriormente, y defino mi variable de decisión. Y entonces aquí la variable de decisión, el único cambio que tiene es que ya no creo una variable suelta como la teníamos ahorita, sino que voy a crear un diccionario de variables. Entonces, yo llamo a ese conjunto de variables, se va a llamar X, pero X es un conjunto que va asociado, perdón, X es un grupo de variables que va asociado al conjunto productos. Entonces, creo ese diccionario de variables, les llamo X, y este X a su vez va asociado al conjunto productos. Tengo el límite inferior, el límite superior, y en este caso, pues vamos a hacer un cambio ligero y vamos a definir esa variable como una variable entera. Que lo único que debo hacer es cambiar el pcontinuous por el pintegr. ¿Listo? Después entonces viene la función objetivo. La función objetivo, pues nuevamente la agrego de esta forma. Esto ya lo conocíamos. Miren que aquí ya empiezo a usar el operador lpsum, que lo que va a hacer es sumarme todos los elementos de esta lista que tengo aquí. Y esta lista que tengo aquí, pues es lo que se llama, es un links comprehension que lo vimos ahorita, que es muy útil para estas cosas. Entonces aquí lo que estoy haciendo es multiplicando la utilidad del producto, que es este parámetro, por la variable, y entonces eso lo pongo a iterar sobre los productos. Tengo dos productos, entonces básicamente esto es una suma de dos elementos.
veo el chat que está alumbrando, pero no sé. Vale, entonces me avisas. Sí, son preguntas de la grabación. Tranquilo, adelante. Yo igual al final les comparto estos tres blogs. ¿Listo? Los blogs con que vamos a trabajar para que pues, puedan acceder a ellos y puedan revisarlos en detalle por si se pasa algo. Susana, ¿levantaste la mano? ¿Tienes alguna pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es si con esta librería es necesario usar NumPy o Pandas, por ejemplo, para los diccionarios o la manipulación de los datos. En algunas cosas, en principio no, pero si tú quieres, por ejemplo, hacer análisis de resultados, pues Pandas sí te vendría bien. Ahorita les muestro un ejemplo cuando pues, traigo las variables y quiero crear un data frame con esas variables y graficar, por ejemplo. Y NumPy digamos, NumPy se utiliza, por ejemplo, si quiero hacer algún script donde necesito crear arreglos y guardar cosas. Ahora también les tengo un ejemplo preparado para donde uso algo de NumPy y donde uso algo de Pandas. Pero en principio no, mira que hasta aquí no hemos usado ni NumPy ni Pandas para este primer ejercicio. Listo, muchas gracias. Vale. Bien, entonces, pues básicamente yo tengo una sola restricción. Y esa restricción es básicamente la disponibilidad de horas que tengo en cada departamento. Entonces, esa restricción dice para todo J in departamentos. Entonces, este for J in depths es básicamente lo que me define ese para todo. Y para cada J, entonces, él va a ir agregando una restricción. Y esa restricción, pues, es básicamente el tiempo que consume del departamento J multiplicado por la cantidad de producto I que yo hago y sumo sobre los productos y eso deberá ser menor o igual entonces al recurso disponible que yo tengo en el departamento J. ¿Listo? Miren que es una sintaxis muy parecida a lo que se maneja en otros lenguajes. Precisamente le iba a preguntar eso, profe. O sea, esto es muy parecido a lo que se hace en AMPL cuando uno va a hacer este tipo de restricciones, ¿no? Cuando va a... Pero veo que aquí le incluyen un for. Un for, o sea, crean el ciclo. Sí. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, digamos que la sintaxis es muy parecida, pero no es exactamente igual. Pero sí, es muy parecida. Leonardo. Andrés, gracias. Dentro de ese ciclo for, ¿es posible asignar nombres individuales a cada una de las restricciones que se van a crear? Sí, yo podría aquí colocarle coma y colocarle un nombre a esa restricción, probablemente asociada al J, ¿no? No sé, departamento, coma, el J para que me lo asocie a cada departamento. No sé si eso contesta tu pregunta, Leo. Perfecto, gracias. Dale. Bien. Entonces, nuevamente resuelvo el modelo y pues aquí viene nuevamente la impresión de las variables, pues que ya creo que lo habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿Listo? Entonces, si lo corro, pues va a estar asociado a esto. Aquí mis productos, pues si bien la X está asociada a productos, pues productos es un conjunto que solo tiene el 0 y el 1, porque lo definimos como numérico. Esto es útil y digamos que cuando, pues, eso agiliza mucho hacerlo de esta forma, pero en algunos casos no es suficiente. En algunos casos yo quiero definir el nombre específico de los departamentos y el nombre específico de los productos. O si estoy trabajando, por ejemplo, con ciudades o con nombres de personas haciendo una asignación de personal, ¿sí? En ese caso, pues, digamos que también hay forma de hacerlo y la forma es la siguiente. Entonces, yo en vez de definir mis departamentos como 0, 1 y 2, les asigno un nombre y el nombre lo asigno creando una lista con esos nombres. Yo puedo crearlo como una lista o puedo crearlo como un conjunto. En Python hay algunas diferencias entre un conjunto y una lista. Por ejemplo, un conjunto no puede tener elementos repetidos. Ambos estructuras de datos son iterables, pero tienen ciertas diferencias. Y esa es una de las principales, que el conjunto no puede tener elementos repetidos. Ahora, si yo necesito hacer operaciones con conjuntos, por ejemplo, tengo un conjunto 1 y el conjunto 2 y necesito hallar la unión de esos dos, pues entonces es mejor que lo defina como un conjunto.
La única diferencia en la forma de definirlo es que aquí utilizo unas llaves y aquí utilizo un corchete. ¿Listo? Pero puedo utilizar todos los operadores de conjunto que tiene disponibles Python. Unión, intersección, bueno. Entonces defino la lista de los departamentos y la lista de productos. En este caso tengo producto 1 y producto 2. Fácilmente pues hubiera podido colocar puertas y ventanas. Y los parámetros ya están asociados a un conjunto. Entonces la cantidad, el recurso de cada departamento pues está asociado al conjunto de departamento. Entonces esto que está aquí se llama un diccionario. Ya les había mencionado. Donde tengo la llave y tengo el valor de ese diccionario. Y así defino entonces pues, los parámetros. Ahí es importante decir que para parámetros de más de dos dimensiones, pues esto se vuelve tedioso hacerlo así. Entonces la librería tiene un método que me permite construirlo, digamos, de forma más fácil. De hecho, para esto también me permite construirlo de forma más fácil. Y ese método, entonces, es este que aplicamos aquí. Por ejemplo, yo tengo este que es el tiempo por departamento y quiero, pues, como yo estoy trabajando con diccionarios, pues esto en realidad debería ser un diccionario. Y un diccionario de dos dimensiones, pues básicamente es un diccionario de diccionarios. Entonces, pues eso es poco práctico construirlo de esta forma. Y para eso, la librería Pulp trae este método. Se llama MakeDic. Yo le digo cuáles son los conjuntos que están asociados a este parámetro, en este caso a esta matriz. Cada fila está asociada a mi conjunto de departamentos y cada columna a mi conjunto de productos. Y le agrego o le envío este parámetro que tengo aquí, esta matriz que tengo aquí. Y él me lo devuelve, pero ya como un diccionario. ¿Carlos? Andrés, ¿cómo estás? No, creo que la pregunta que voy a hacer la está respondiendo en este momento. Que si esa lista que tienes, donde tienes los tiempos de producción de cada producto en cada planta, lo que llamas tiempo de departamento, también podría crearse como un diccionario donde cada parámetro tenga su explicación. Me imagino que sí, y no estoy seguro, pero creo que lo que está explicando en este momento. Sí, sí, básicamente es eso. Aquí no está como un diccionario, aquí está como una matriz, como una lista. Exacto, sí. Y quiero convertirla en un diccionario, si eso lo hace este método. Entonces yo aquí le digo qué significan las filas, qué significan las columnas, y le envío esta matriz. Y él automáticamente entonces me crea ese diccionario. Es decir que ya este va a estar asociado al departamento 1 con el producto 1. Si entiendo bien esa integración de diccionario, ese departamento productos va a ser lo que llamas tú la llave, ¿cierto? El key. O sea, la integración de tanto el departamento versus producto sería el key. Sí. Okay. Sí, básicamente eso. Bien. Entonces, creo mi instancia de modelo. Nuevamente, pues esto ya lo habíamos visto. Maximizar y creo la variable, el diccionario de variables que está asociado al conjunto de productos. Esto ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. No tiene nada diferente. Acá tengo entonces la función objetivo que también es igual al ejemplo anterior. Digamos que aquí lo único que estoy cambiando es que estoy incluyendo los nombres y definiendo conjuntos como strings. Acá, acá está de pronto lo que me preguntaba ahorita Leonardo, que es cómo agregar esas restricciones y colocarle un nombre a cada restricción. Entonces, pues esta restricción ya la habíamos visto, lo único que estoy haciendo adicional es colocarle el nombre a esa restricción. Nuevamente resuelvo el modelo. Aquí pues yo puedo imprimir también ese estatus del modelo. Y aquí imprimo la función objetivo e imprimo las variables. ¿Listo? Bien. Hasta ahí entonces hemos visto pues el modelo sencillo, un modelo con conjuntos y un modelo con conjuntos que contienen texto. Angélica. Hola. Una pregunta, ¿hay manera de que imprima los resultados de las variables duales? Sí, sí, digamos que ahorita les muestro un ejemplo de cómo imprimir los precios sombra y cómo imprimir los costos reducidos y los slabs de las restricciones. Perfecto, gracias. Listo. Bien, entonces pasamos a un ejemplo que tiene ya variables binarias y variables enteras.
¿Listo? Y es un ejemplo pues que creo que no todos nosotros podríamos estar, pues estamos familiarizados con este tipo de ejemplo. Es un facility location problem donde yo tengo cuatro posibles ubicaciones de plantas y tengo cuatro tiendas o clientes a los que yo les mando los productos y tengo pues una matriz de costos de transporte desde las plantas a las tiendas. Tengo a su vez una capacidad de estas plantas y un costo fijo de operar estas plantas. Es un típico facility location con simplemente un escalón adicional de, aparte de las plantas, ¿listo? De dos escalones. Este ejemplo lo tomé por acá, lo tiene esta universidad. Y estos son la tabla de demanda, la tabla de costos de transporte y pues el modelo, pues creo que ya todo lo podemos visualizar. Yo tengo un conjunto de plantas, un conjunto de tiendas. Y tengo pues básicamente una variable binaria de 1 si se abre la planta, P y 0 lo contrario. Y tengo una variable de flujo de cuántas unidades voy a enviar desde la planta P hasta la tienda S. ¿Listo? Mi función objetivo pues básicamente es minimizar la suma de los costos de transporte más los costos fijos de operación. Y ese problema pues básicamente tiene dos restricciones. Tiene la restricción de cumplimiento de demanda, donde pues todo lo que yo mande de las plantas, aquí hay un error en esto, esta sumatoria sobre P, deberá ser mayor o igual a la demanda y todo lo que yo envíe desde cierta planta, pues deberá ser menor o igual a la capacidad de la planta si se abre. Por eso aquí está multiplicado pues por la variable binaria. Aquí, bueno, esto lo vamos a hacer este ejemplo también lo vamos a hacer de diferentes formas, inclusive importando los datos desde Excel y exportando los resultados. Importo la librería, creo mi lista que contiene las plantas, asigno mi parámetro de capacidad, es decir, creo el diccionario que contiene la capacidad de estas plantas y el costo fijo de operar estas plantas, también es un diccionario que contiene ese costo fijo. Tengo las tiendas, es decir, los clientes, que esos clientes a su vez tienen asociado un parámetro de demanda. ¿Listo? Y tengo un costo de transporte de las plantas a las tiendas. Entonces, nuevamente, pues esto no me sirve porque yo estoy trabajando como con diccionarios, ¿sí? Ahí veo manos levantaditas. Andrés, ¿qué tal? Gonzalo Mejía. Una pregunta, ¿por qué a veces declaras como lista y a veces como diccionario? Pues la lista es, el diccionario es, a ver, si yo defino mi conjunto como un conjunto de strings, donde aquí no tengo números. Ajá. Sí, eso es lista. Nombres, entonces yo debo definir esa capacidad como un diccionario. Si esto es numérico, pues yo digamos que asocio la posición de dato aquí a la posición de estos valores de acá. Ajá. ¿Sí, sí está claro? Sí, perfectamente. Ok. Pero por lo tienes ahí a tiendas allá. Sí, no, ya, listo. Ya, perfecto. Gracias. Sí, esta es la definición del conjunto y este es el parámetro que está asociado a ese conjunto. Listo. Entonces aquí, pues nuevamente, para no hacer un diccionario de diccionarios, ingreso la matriz de costos de transporte y convierto esta matriz en un diccionario. Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizando nuevamente este método MakeDict, donde las filas son las plantas, las columnas son las tiendas, y este es el nombre de esta matriz que tengo aquí. Este parámetro, la verdad es que no hay mucha información sobre qué es el parámetro. Uno lo corre con el parámetro y sin el parámetro, y funciona igual. La verdad es que la información o la documentación de la librería no da mucha información sobre este parámetro. Bien, aquí entonces defino mi variable de decisión, que esta variable pues ya va a tener dos índices, está asociada a plantas y a tiendas. ¿Listo? Entonces este es un XIJ o un XPS que le llamé allá, el límite inferior de la variable, el límite superior, y pues en este caso, bueno, está definida como entera, en realidad esto no debería ser entero, debería ser continuous. Y tengo la variable binaria de 1 y 0 si abre la planta o no abre las plantas. ¿Listo? Leonardo. Allí en la definición de esa variable X, está diciendo que va a ir indexada en plantas y tiendas, ¿cierto?
Sí. Entonces, justo allí en esa anotación, ¿se puede usar cualquier tipo de iterable o tiene que ser una tupla o cómo funciona eso allí? No, pero realmente se puede usar cualquier iterable. Inclusive aquí a veces ponen listas, he visto ciclos aquí mismo. Vale, gracias. Pero no, puede tener más índices además. Vale, gracias. Listo. Defino la instancia del problema. Bueno, aquí no lo llamamos model, sino que lo llamamos prop, pues básicamente lo mismo. Y tengo mi función objetivo, y la función objetivo pues es el costo de transporte multiplicado por mi variable X. En este caso tengo una doble sumatoria, entonces miren que yo genero dos listas. La primera es sobre un índice y cierro esa lista y después itero sobre el segundo índice. ¿Listo? Entonces aquí tengo pues mi doble sumatoria. Podría tener más sumatorias, pero en este caso el problema solo tiene dos índices, entonces se hace de esta forma. Y después tengo entonces el costo fijo de cada variable multiplicado pues por la variable binaria y la sumatoria en plantas. Y también le puedo colocar un nombre a esa función objetivo, lo puedo llamar costo total. Bien. Pues el problema tenía básicamente dos restricciones. La primera restricción es que todo lo que se envía de las plantas para las tiendas S, la sumatoria de lo que yo envío de cada planta a cada tienda S, pues debe ser menor o igual a la capacidad de la planta multiplicado por su variable binaria de si se abre o no se abre. ¿Listo? Y esto va por todas las plantas. Y la otra restricción, pues básicamente era la sumatoria de lo que yo envío, de lo que le llega a cada tienda desde todas las plantas, por eso suma en plantas, pues debería ser mayor o igual a la demanda de cada tienda. Aquí hay algo importante y algo que creo que no lo había mencionado, y es que uno puede guardar el problema en un formato LP. Creo que admite más formatos, creo que admite también MPS y bueno. Y pues digamos que esto es útil por si yo quiero, por ejemplo, tratar de resolver el problema en otro solver o partir de alguna instancia, generar ese formato LP. Además que esto me ayuda muchísimo también a veces cuando tengo alguna infactibilidad en alguna de las restricciones, pues es más fácil si yo genero ese modelo LP y reviso la restricción explícita. Pues puedo guardar ese problema como LP. Aquí pues lo resuelvo básicamente. Imprimo el estado del problema, imprimo las variables e imprimo el costo total. Entonces miren que en este caso pues es X, pero está asociado a plantas y a tiendas. Es el, como lo tengo acá definido, él ya me hace esa asociación y me crea pues el nombre de la variable completo. En este caso, pues en nuestro ejercicio abrió las tres plantas, la única que no abrió fue Denver, y genera pues estos resultados de flujo de mi variable. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta adicional. Ah, sí, veo manos levantadas. Sí, buenas tardes. Muy buena la presentación. Yo tenía una inquietud, es que con CVC Solver uno puede imprimir unas estadísticas de la solución que creo que son bastante el número de iteraciones, los CATs pues que tuvo, bueno, una serie de estadísticas que se resuelven con Statistical Solution. No sé si cuál sea la opción de imprimir esto. Sí, la verdad es que yo no la he usado en particular para imprimir esa información como la que uno obtiene, por ejemplo, en Simples cuando él empieza a resolver. Pero sí, sí existe la opción. En este momento no tengo el comando exacto para decirte cómo se imprime, la verdad. Lo quedo viendo. Oh, muchas gracias. Excelente la librería. ¿Alguien más tenía por ahí la mano levantada? Sí, profe. La pregunta es, por ejemplo, cuando uno cuadra algunos modelos con GUSET le muestra a uno una hoja adicional con el análisis de sensibilidad. ¿Cómo podríamos hacer el análisis de sensibilidad por medio de pool? ¿Sí es posible hacerlo? ¿O nos toca manualmente hacer las iteraciones? No, yo puedo obtener información sobre los costos reducidos y sobre los precios sombra en particular. Algo que no me da pool es los intervalos de esos parámetros que es lo que me da Excel pues en la tabla.
Aquí se usan, se obtienen los costos reducidos y los precios sombra, pero esos intervalos no me los da. Y el tema aquí es pues, que el uso de esos costos reducidos y de esos precios sombra, pues es porque eso se usa en, cuando uno está trabajando algoritmos de descomposición. Pues ya ustedes saben que en generación de columnas, en descomposición de vendor, pues se utiliza esa información específica, pero no, pues no se tienen en cuenta realmente los límites de esos, esos intervalos. Pero pues hasta ahí se puede sacar. Ahorita ya les voy a mostrar cómo esa parte. Bien, bueno, esto funciona en, yo les decía que funcionaba también con otros solvers, sino que obviamente pues con otros solvers sí necesitan tener instaladas ustedes las licencias. De hecho, esto lo pueden, la librería Pool, yo se las estoy mostrando en el Google Colab, pero ustedes la pueden tener instalada en su, si ustedes tienen un IDE Python, pues yo por ejemplo tengo Spider y en Spider tengo instalada la librería y yo puedo pues ejecutar mis problemas, mis modelos aquí, tal como este. De hecho, puedo usar otros solvers. Por ejemplo, yo, si yo corro, este pool funciona con varios solvers realmente. Puede funcionar con, si yo ejecuto este comando solver leads, list solvers, miren, todo esto que me genera aquí son los solvers con los que puede interactuar realmente pool. Entonces tengo GLPK, tengo Ziplex, tengo Gurobi, Mosaic, Express, el mismo CVC, y puedo también entonces cambiar el solver que yo quiero usar. Entonces yo quiero resolverlo con Ziplex y lo tengo instalado. Ah, bueno, ¿cómo me doy cuenta de cuáles están instalados? Pues simplemente ejecuto esta línea, only available true, le activo ese parámetro y pues en este caso yo tengo Ziplex instalado en mi máquina y pues pool y CVC pues vienen con la librería. Entonces, si yo quiero usar Ziplex para esto, pues simplemente aquí donde dice model solve, activo el solver que quiero. Aquí vienen algunos parámetros. Por ejemplo, aquí le puedo meterle el gap de optimalidad que yo estoy dispuesto a aceptar para mi modelo. Entonces. Andrés, discúlpame, te interrumpo de viva voz. Creo que en este momento estás respondiendo la pregunta. Carlos Alberto Rojas, ¿nos confirmas si lo que está diciendo el profesor Andrés es correcto? Él te saluda y dice, buenas tardes, profesor Andrés, recibo cordial saludo. Y la pregunta es, ¿cómo seleccionar un solver específico? Por ejemplo, Ziplex Gurobi, no el que aparece predeterminado, CVC, que entiendo es lo que estás explicando, pero que quiero preguntarte, Carlos, si eso responde a tu pregunta. Bueno, sí, adelante. Si yo no puedo levantar la manita, por eso tuve que interrumpirte, Andrés. Gracias. Listo. Bueno, bien. Vamos entonces a continuar acá con los blogs. En esta parte pues vamos a mirar algunas cosas. Lo primero es que pues en muchos casos es útil yo cargar mi información desde Excel, porque pues realmente la construcción de estos diccionarios que yo tengo aquí a mano se vuelve tediosa, y más si yo tengo parámetros o listas de parámetros pues muy grandes, entonces se vuelve tedioso. Entonces una opción también es cargándolo desde Excel. Y para cargarlo desde Excel yo instalo adicionalmente esta librería que se llama OpenPy Excel, que me permite leer archivos de Excel. Entonces, ¿qué hago de diferente? Bueno, aquí cargo el OpenPy Excel, creo un objeto libro, que ese objeto libro voy a cargar, este archivo es el que tiene mis datos. Yo, ¿cómo lo cargo aquí al entorno de Colab? Pues simplemente le digo que voy a subir un archivo. Y, bueno, antes de cargarlo desde ahí, voy a abrirlo aquí para que le vean cómo lo tengo. Básicamente tengo las plantas, tengo la capacidad, el costo fijo, las tiendas, la demanda de cada tienda y el costo de transporte. ¿Listo? Entonces, la forma de leer ese archivo, lo voy a leer aquí y él va a cargar aquí. ¿Listo? Simplemente pues, le digo que voy a usar ese archivo, que voy a, mis datos están en la hoja 1. Aquí le digo, aquí vuelvo a mis conjuntos numéricos. No es necesario, ahorita pues miramos cómo lo hago sin que sean numéricos, pero aquí defino nuevamente plantas y tiendas, como plantas sería de 0, 1, 2 y 3, y tiendas también sería 0, 1, 2 y 3. Y aquí pues básicamente lo que hago es iterar. Entonces este parámetro capacidad va a leer de la hoja 1, desde la fila, va a empezar en la fila que yo le diga, en este caso en la fila 4, y va a leer hasta la fila 7. Entonces, básicamente sería la columna 2 de la fila 4 a la 7.
Y aquí esto pues me va a ir guardando los datos en esta lista y esta lista se va a llamar la capacidad. Entonces vemos que en mi libro tengo de la fila 4 a la fila 7, listo, de la columna 2. El costo fijo está en la misma 4, 7, pero en la columna 3. Entonces la forma como le digo es esta. Entonces va a leer la fila I que va a iterar entre esto y va a leer la columna 3 y ahí lee los costos fijos. De igual forma, pues leemos la demanda y leemos el costo de transporte. Miren que el costo de transporte, pues como es una matriz, tengo que iterar pues en dos dimensiones. ¿Listo? Tanto en filas como en columnas. En este caso, pues como yo definí estos dos conjuntos numéricos, no tengo que volver diccionario gestos de capacidad, costo fijo y demanda, pero sí, costo de transporte lo voy a volver diccionario. De hecho, pues tampoco necesitaría volverlo diccionario en este caso. Tengo el diccionario de variables de decisión, tengo mi variable binaria que está asociada al conjunto plantas, creo nuevamente la función objetivo. Este, de aquí para abajo es exactamente igual a lo que hicimos. Digamos que aquí lo que quería ver o lo que quería mostrar pues era esta parte de cómo cargar los datos desde Excel. Entonces yo resuelvo mi problema, creo que ya tengo instalado todo, sí. Y obtengo entonces pues nuevamente mi solución cargando de datos de Excel. Si yo quiero utilizar los datos de las plantas y de las tiendas, pues leo el conjunto, guardo en una lista esas plantas, guardo en una lista esas tiendas con los nombres específicos y aquí utilizo este mismo MakeDict para volver este dato de capacidad, un diccionario asociado al conjunto plantas. Es parecido a lo que estamos haciendo ahorita con los costos de transporte, pero aquí pues utilizo este en una sola dimensión para volver este capacidad que tiene estos cuatro valores en un diccionario. De aquí para acá, pues esto ya lo habíamos hecho. Este es lo mismo, pero con demanda. Entonces, convierto esta demanda en un diccionario donde cada uno de estos pues, va a estar asociado a la tienda. Y aquí, esto es exactamente igual. Aquí hay algo importante, y es que yo también puedo guardar mis resultados en un libro, en Excel. Entonces, hasta aquí imprimo las variables y aquí voy a crear un libro nuevo. Lo voy a llamar libro res. Sobre ese libro res voy a crear una hoja que se llama hoja res. Y en esa hoja voy a guardar los nombres de las variables de decisión y de los valores. Entonces se va a parar en la primera fila y en la columna 1 va a guardar el nombre de la variable. Después en la segunda fila, perdón, en la columna 2 va a guardar el valor de la variable. Y pues tengo un contador acá externo porque este i es numérico, este i no es no es el mismo contador de las variables realmente. Y guardo el libro. Entonces miren que si yo ejecuto esto, pues él va a correr aquí, se va a demorar un poquito, la verdad es que la guardando los resultados demora un poco, pero aquí me va a aparecer entonces en unos segundos este libro que se llama Resultados XLS. Entonces, miren, este libro pues ya lo puedo yo descargar y este libro pues tiene la información de las variables. Entonces, miren que pues que es relativamente fácil hacer estas cosas con la librería. Bien, aquí viene algo que me han preguntado ya creo que dos veces, y era cómo obtener información sobre el modelo. En este caso, me voy a devolver al modelito de los departamentos. Sí, Carlos. Carlos Ferreira, por ahí vi que levantó la mano. Sí, profe. Bueno, usted disculpe que yo le pregunte tanto, pero trato de tener la mayor claridad posible. Una de las cosas útiles de pronto cuando uno puede subir los modelos, por ejemplo, como ocurre con Ample, como ocurre con Ample, que uno llega y sube los datos por un lado y el modelo por el otro. Entonces, por ejemplo, ese modelo que uno sube en Ample, como él está genérico, por decirlo de alguna manera, como él está bastante genérico, permite hacer algo,
Y es que en el caso este, por ejemplo, si yo necesito meter más tiendas o más productos, quizás el código no tenga que, por lo menos las restricciones, y no tenga que reformularlas, sino simplemente meto más parámetros de puede ser demanda, puede ser de producto o de tienda, y simplemente lo que hago es que hago un cambio arriba, pero de pronto en las restricciones, o sea, no sé si de pronto me hago entender, porque usted sabe que entre mayores parámetros yo tenga, mis restricciones van a crecer bastante, porque una se cruza con la otra y así sucesivamente. Entonces, digamos, que tengamos que trabajar con el doble de tiendas y el doble de productos, ¿qué tanto cambiaría la formulación que yo tengo hasta ahora, de, por ejemplo, de las restricciones? ¿Sí habría que hacer un cambio sustancial o sería nada más donde yo defino los parámetros iniciales donde habría que cambiarlo? Uh-huh. Básicamente eso, lo que tú dices. Lo que cambia es el tamaño de este conjunto. Ya no va a tener 4, sino que va a tener 10, 20. Ah, ok. Sí, porque eso es lo útil de esto, porque de pronto hay problemas donde uno tiene que trabajar con muchísimas restricciones, precisamente porque hay muchos parámetros, ¿no? Y entonces eso al final afecta la formulación cuando uno está haciendo las restricciones, entonces se hacen enormes. O sea, eso es como, imaginémonos esto, uno va a usar MATLAB, entonces en MATLAB, en LeanPro, uno tiene que, las restricciones, tiene que meterlas en forma matricial, pero manual, meterlas manual. Entonces, por eso no es muy útil cuando el LeanPro, cuando el problema es muy grande, y entonces uno tiende a usar AMPL, pero lo que pasa es que Python es más amigable, es más fácil de usar que AMPL, sobre todo cuando uno tiene un error, Python se lo ayuda a encontrar rápidamente. AMPL en eso es un poquitico más, como más sí. Fuerte. No, básicamente es lo que tú dices, o sea, aquí el tamaño del problema pues está asociado al tamaño de estos conjuntos. El modelo, miren que aquí lo hemos hecho realmente apartado de los datos específicos. Entonces, lee estos tamaños de estos conjuntos y construye internamente el modelo. Y con el tema de AMPL, pues a mí me gusta AMPL, yo no tengo nada contra AMPL, a mí me gusta, pero lo que no me gusta es que la versión estudiantil solo tiene hasta 300 variables de decisión. Creo que resolver un problema más grande para los estudiantes, pues uno tiene que mandarlos al nuevo server, que también es tedioso, estar subiendo por un lado los datos, por un lado el modelo y el otro lado los comandos, y esperar a que entre en cola y devuelva los resultados. Pero pues a mí me gusta, solo que esta opción me parece mucho más fácil y accesible, principalmente pues para los estudiantes que no tengan una licencia full de los otros. Sí, no, y la gran ventaja que tiene Python, creo que hay alguien que tiene el micrófono por ahí abierto. Bueno. Sí, la gran ventaja de Python es que es de código abierto, que es gratuito, entonces no, como que no hay necesidad de pagar la licencia. Aparte de eso, pues otra de las ventajas que yo veo al uno usar un lenguaje de programación y no un lenguaje específico de optimización, es que yo puedo fácilmente integrarlo con otras cosas. Por ejemplo, aquí puedo fácilmente integrarlo con, una librería de algoritmos genéticos, en el caso que esté haciendo una math heuristic, que llaman. O puedo utilizarlo, o puedo combinarlo con las librerías de pandas y de visualización, como matplotlib y estas cosas para analizar resultados. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas de utilizar un lenguaje de programación y no el lenguaje de específico de optimización. Pero, Andrés, disculpa, qué pena, te interrumpo de nuevo. Bueno, primero reiterarles que si pueden mantener, por favor, los micrófonos apagados, pero es que, bueno, el profesor Leonardo Rivera está en cola y luego hay una pregunta en el chat. Entonces, si lo quieras leer ahorita cuando termines y puedas proceder con la pregunta del profesor Leonardo. No, ya. Dime. Sí, Leo. Mira que volviendo sobre la pregunta que te hacía el compañero hace un momento, también lo que pasa es que el cuaderno que nos estás mostrando está preparado es para dar este tutorial. Pero si vos lo preparás de tal forma que tenés tus archivos en unos datos externos y el propio programa va y mira cuántos elementos son, con base en eso establece los rangos, con base en eso sabe dónde leer las etiquetas, se puede automatizar todo de tal forma que no sea sino cambiar los archivos de datos igual como los cambiaron en AMPL. Simplemente es porque
la forma en que lo hiciste aquí es para que nosotros veamos, para que nosotros entendamos todo muy en detalle y que no nos queden los datos por allá de forma misteriosa, escondida, fuera de nuestro acceso. Es eso, pero si vos te sentás simplemente con la intención de que los datos sean como un cassette que vos puedes cambiar, bueno, cassette para la generación actual es como una memoria USB que uno puede ir cambiando, lo puedes hacer sin ningún problema también. Y la otra cosa es el Giovanni Razo tiene el micrófono abierto, ¿lo puedes cerrar, por favor? Y la otra cosa es que te acordás que te comenté que también existe ese software llamado Gusek, que usa el mismo lenguaje de Ample, pero usa otros solvers de acceso libre como GLPK y otros que se le pueden implementar, que ese sí no tiene limitación de cantidad de restricciones ni de variables. Entonces también es otra opción para cuando uno no se pueda conectar al mismo server o algo por el estilo. Ok. Gracias, Leonardo. Gracias. Yo vi que Juan Guillermo tenía la mano levantada, ¿no? Sí, es por una pregunta de tu balance como profesor de un curso de optimización. Más allá de los límites de tamaño, al lado del aprendizaje de los estudiantes, ¿cómo los ves cuando usas un modelado, un lenguaje de modelación algebraica, cualquiera que seas el que uses, AMPL, OPL, MOSEL, comparado con cuando usan PULP? ¿Cómo los ves aprendiendo? ¿Qué pros y contras le ves a una opción o a otra en el aprendizaje? Ya no en la solución de los modelos más grandes, sino en el aprendizaje. Esa es una pregunta que tengo yo ahora. Pues realmente la sintaxis es muy parecida. Yo lo que noto aquí es que por la facilidad de conectarse sin tener que instalar nada y todo, como que los motiva más. El hecho también de que puedan trabajar de forma colaborativa, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues donde las clases son virtuales, ellos todos pueden estar trabajando sobre el mismo blog. Entonces eso hace pues más fácil esa interacción de ellos con el lenguaje. El hecho de que aquí mismo lo corran, lo ejecuten y no tengan que entrar al Neos y subirlo, y también pues me parece que facilita mucho eso. Pero okay, entonces en ese caso sugieres que además de esto sea en cuadernos de Colab y no, por ejemplo, de Jupyter, un mejor uno de Colab. A mi modo de ver, Colab ha funcionado muy bien y en los cursos ha funcionado muy bien. Y el día que ellos tengan que entregar algo, pues simplemente exportan esto, lo descargan como un este y se lo pueden enviar a uno y uno puede hacer la revisión sobre eso. Pues porque si mandan el link, pues el link corre el riesgo de que ellos tengan, digamos, la posibilidad de modificar lo que han hecho todo el tiempo. Otras cosas que a mí me parece muy interesante es que, por ejemplo, yo en mi Moodle, yo comparto el link del blog. Entonces, si yo necesito actualizar algo, lo actualizo sobre el blog, pero el Moodle pues queda actualizado porque es el link directamente. En lugar de subir los archivos específicos de Ample, si necesito actualizarlo, entonces tengo que volver a subir el archivo, volver a trabajar con eso. Entonces, pues yo, por ejemplo, pues básicamente lo que hago es que, lo muestro aquí, yo tengo una carpeta de blogs para cada curso y yo linkeo los blogs y en el Moodle les pongo estos links. Entonces, a mí, yo lo he encontrado muy útil. Yo trabajaba acá antes con Ample y en el curso lo desarrollaba con Ample, pero la verdad es que pues esto me ha gustado mucho. Otra de las cosas es porque para ellos el Python no es tan ajeno. Ellos ya empezaron a ver Python en algunos cursos iniciales dentro de la carrera, en algoritmos y en algunas otras cosas. Entonces ellos ya se sienten un poco más cómodos con Python, con algunas cosas de la sintaxis de Python. Y pues porque también si uno quiere hacer, digamos, más adelante ellos van a resolver otro tipo de problemas, pues también han visto utilidad porque hay profesores que más adelante en la carrera pues también usan Python. Entonces, pues creo que ha interactuado bien el PULP con esto. Entonces, gracias por la experiencia y por compartir esto en el tutorial. Listo, Guillermo, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta o continuamos. Carlos Alberto Rojas dice, ¿cómo se representan los conjuntos inducidos? Pues básicamente yo puedo generar acá, cuando yo defino mis conjuntos, yo lo defino como un conjunto. Yo puedo ya crear subconjuntos de ese conjunto, o puedo crear uniones,
o intersecciones. La forma es cómo lo defina yo aquí. Por ejemplo, aquí lo tengo definido como una lista. Si yo quisiera utilizar operadores de conjunto, pues básicamente lo que hago es cambiarlo a una llave y esto ya me permite utilizar operadores de conjunto. Entonces, y puedo utilizar, pues Python tiene, de hecho, acá creo que hay unos ejemplos. Python tiene, puede trabajar con los diferentes operadores de conjuntos. Entonces yo puedo trabajar con uniones, con intersecciones, con, mejor dicho, pues con cualquiera de los operadores de conjuntos. En las restricciones y en esto, pues básicamente yo utilizo el conjunto nuevo que he creado. Pues que un conjunto inducido es un conjunto que hace parte, que puede ser una parte de otro conjunto, puede ser una unión de otro conjunto, puede ser una intersección de otros conjuntos. Entonces, pero finalmente es un conjunto nuevo que se crea a partir de otros. No sé si eso pues responde a la pregunta de profesor Carlos. Bueno, entonces, estamos mirando esta parte, ¿dónde obtener información de precio y sombra? Creo que hay una pregunta más. Ah, ok. Y lo que me vuelvo al ejemplo de los departamentos. Sí, hay una pregunta de Carolina Saavedra, te la leo rápidamente. Dice, ¿cómo se gestionan los errores en la escritura del modelo? Y dice que es si es posible hacer una depuración. Está en el chat. Sí, pues digamos que Python y ese en particular Google Colab tiene un problema y es que a veces no es tan específico diciendo dónde está el problema. Entonces, eso creo que va a cambiar en la nueva versión de Python que viene, dar más información sobre lo que es. Pero de todos modos, pues Python sí menciona dónde está el error de que no está permitiendo pues ejecutar el código. Y pues ya es entrar a revisar ese. Aquí no tenemos un debug como en un IDE en Colab, pero sí da información sobre dónde está el error. Pero de acuerdo, no es tan fácil encontrarlo como en un IDE de un Eclipse o algo que puede uno ir haciendo ciertas cosas. Profe, una preguntita, André Felipe. Es que yo había explorado algunas librerías también con Python, como el MIP, ahí las compartí en el chat, y el PyWARPL, no sé qué, cuál sea la ventaja, o cuál sea la... yo estoy pues muy claro, muy, muy accesible, pero ¿cuál puede ser la ventaja con otras librerías de programación lineal? La verdad es que yo he explorado esta y exploré otra que se llama PyOMU, que también es usada, pero en términos de sintaxis este lenguaje me parece mucho más limpio. Las que tú mencionas, la verdad no he tenido oportunidad de explorarlas todavía. Listo. Hay una que resuelve problemas que no son necesariamente lineales, que es bien interesante, el PW, y el otro sí es específicamente MIP. Ok, sí, de hecho también hay otras de programación por restricciones. De hecho, en Coinovara hay una que se llama Choco, que también es programación por restricciones. Pues eso también depende de lo que uno vaya a resolver, ¿no? Cómo abordar la solución de ese problema. Pues yo en particular he usado esta porque, pues digamos que en los programas de pregrado, pues lo que típicamente se enseña es programación lineal. Por eso me he ido con esta, pero pues no he tenido la necesidad de explorar las otras. Pero gracias por la... Por los comentarios. No, gracias a usted, profe. Muy amable. Bueno, volviendo al ejemplo de los departamentos y de las puertas y las ventanas, pues hasta aquí digamos que el problema era exactamente igual. Y aquí lo que voy a hacer entonces es que queremos extraer información sobre los costos reducidos y los precios sombra. Entonces, pues sabemos que los costos reducidos están asociados a las variables de decisión. ¿Listo? Para yo imprimir los costos reducidos, pues simplemente nuevamente hago un iterador sobre las variables, escribo el nombre de la variable, pues aquí estoy colocando esto, pues esto simplemente para ver qué son los costos reducidos, y la forma como accedo yo es con este atributo que se llama DJ. Entonces, este atributo DJ me devuelve esa información de esos costos reducidos.
En el caso de los precios sombra y del slack, pues que están asociados a las restricciones, entonces creo un iterador donde pues voy a recorrer las bueno, esto en realidad es un diccionario de restricciones donde tengo el nombre de la restricción y tengo la restricción como tal. ¿Listo? Entonces imprimo el nombre de la restricción que, bueno, acá está lo que me preguntaba Leonardo, ese nombre de la restricción, aquí la llamé R y J, y aquí obtengo la restricción. Entonces tengo, para acceder al precio sombra, es con este atributo que se llama PI, y para acceder al slack, es con este atributo que se llama slack. Entonces esta es la forma de imprimir costos reducidos y precios sombra. Les decía yo pues que los intervalos no se pueden obtener a través de esta librería. Entonces, pues me da la solución, cantidad a producir, aquí, cantidad a producir, este es el resultado de la variable 1, el resultado de la variable 2, el costo reducido de la variable 1 y costo reducido de la variable 2, pues vemos que hacen parte de la solución, por lo tanto su costo reducido es 0. Tenemos los precios sombra de las tres restricciones. Entonces, este es el precio sombra de la restricción 1, de la restricción 2 y de la restricción 3, y este es el slack de la restricción 1, 2 y 3. ¿Alguien levanta la mano? Sí, Andrés, yo. Dices que los intervalos no se pueden sacar a partir de esta librería. Entonces, en tu clase, ¿qué haces para decirle a los estudiantes cómo obtener dichos intervalos? Bueno, yo igual uso Excel. O sea, no es que yo todo lo hago aquí. Yo uso Excel y genero informes en Solvers. Y digamos que les digo que existen esos intervalos y todo. Para mí esta información, más que para un análisis de sensibilidad, realmente se utiliza para el uso en algoritmos de descomposición. Más de que yo en sí vaya a hacer un modelo de análisis de sensibilidad aquí, pues esta información, yo lo que creo es que la librería la muestra más para, más que para hacer un análisis de sensibilidad, para hacer uso en algoritmos de descomposición. Okay. Bueno, entonces, digamos que hasta ahí, pues los elementos básicos de la librería. Ahora miremos un poco cómo podría yo utilizar esa librería para hacer un script. Es decir, si yo necesito ejecutar muchas veces el mismo modelo. Entonces, yo aquí preparé un ejemplo con este algoritmo de epsilon restricciones. Yo creo que pues varios aquí lo conocen. El algoritmo de epsilon restricciones es un algoritmo de optimización multiobjetivo. Entonces, cuando yo tengo más de una función objetivo, pues yo lo que hago es aplicar este algoritmo para poder obtener lo que en optimización multiobjetivo se llama un frente de Pareto. ¿Sí? Cuando uno tiene más de una función objetivo, uno típicamente no obtiene una solución óptima única, sino que tiene un conjunto de soluciones óptimas que componen el frente de Pareto. Entonces, básicamente, aquí tengo un problema donde debo hacer mesas y sillas y tengo dos tipos de madera, roble y pino. Tengo el consumo de recursos de cada mesa y de cada silla, si quiero hacerla en roble o si quiero hacerla en pino, tengo la oportunidad de comprar más roble y más pino, tengo unos precios de venta de cada producto, de mesas y sillas, y tengo adicionalmente unas restricciones de producción mínima y de cantidad máxima a comprar de madera. Y me dice que pues tengo dos funciones objetivo. Entonces, pues estos son mis conjuntos, cantidad de muebles, cantidad de tipos de madera. Están los parámetros, que es la cantidad de madera disponible, la cantidad de madera, esta es la de recursos, cuánta madera J requiere para fabricar un mueble tipo I, precio de venta, precio de compra de la madera, cantidad máxima de compra de madera y producción mínima. Entonces, pues el modelo básicamente tiene dos variables de decisión, que es cuántas unidades de cada tipo de mueble voy a producir con cada tipo de madera y aparte cuántas unidades adicionales de madera va a comprar. Por acá abajo dice que pues el gerente, a partir de ciertos incendios, está interesado también en minimizar la cantidad de roble usado. Entonces tengo una función de utilidad y tengo una función de minimizar la cantidad de roble usado. Entonces mi función de utilidad, esto no es minimizar costo, esto es maximizar utilidad. Es el precio de venta por la cantidad de muebles que yo venda menos el costo de la materia compro adicional multiplicado por las unidades de materia adicional. Y la cantidad de roble usado, pues básicamente es este coeficiente de esta matriz, específicamente para roble, multiplicado por la cantidad de muebles de roble que hago. ¿Listo? Esta es la restricción de recursos disponibles, donde tengo
pues, mi matriz de coeficientes de consumo de recursos por la X menor o igual a la disponibilidad más lo que compro. Y aquí tengo una mayor, la producción pues debe ser mayor que una condición de producción mínima. Y aquí la cantidad a comprar debe ser menor o igual a una cantidad máxima a comprar. Entonces, para los que no están familiarizados con el algoritmo de Epsilon restricciones, a ver si esto me deja. Así. Para los que no están familiarizados con el algoritmo de Epsilon restricciones, uno lo que hace es que tiene sus dos funciones objetivo. En este caso tengo F1 y F0 y F1. Y lo que hago es convertir una de las funciones objetivo en una restricción. Entonces, digamos que yo voy a optimizar y dejo F1 como mi función objetivo optimizar y F2 la convierto en una restricción. Entonces tengo esa este F0 va a quedar menor o igual a un parámetro que voy a llamar epsilon. Lo que hago es que aquí quedó al revés. Digamos que mi función objetivo inicial es F0 y la que voy a mover es F1. ¿Listo? Entonces empiezo y genero valores, diferentes valores de este epsilon para ir generando diferentes puntos en esta curva. Entonces, cada valor de epsilon pues, me va a generar un punto en esta curva. ¿Listo? Entonces, lo primero que uno hace normalmente es establecer estos límites. Entonces, si yo quiero establecer este límite, lo que hago es maximizar esa función, en este caso las dos van a minimizar. Entonces, voy a minimizarla, minimizo F0 y eso me va a dar este punto. Me va a dar el valor de F0 con su corte en F1. Es decir, si yo minimizo F0, pues este va a ser el límite inferior y de F1 va a ser el límite superior, ¿cierto? Y después calculo este límite y este límite lo calculo minimizando F1 y obtengo este valor. Entonces ya, pues cuando tengo estos dos límites, lo que hago es que parto este intervalo en, no sé, en un número de epsilons que yo quiera generar, puede ser, ¿no?, 50, 100, los que yo quiera, y empiezo a correr mi modelo cambiando este valor de epsilon. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano por ahí? Profe, o sea que ese tipo de problemas de multiobjetivos se resuelven es numéricamente, ¿verdad? O sea, esa solución es numérica, lo que usted nos está, por medio de iteraciones. Hay varios enfoques realmente. En optimización hay varios enfoques. Hay enfoques de programación por metas, donde yo defino metas para cada uno de los objetivos. Hay otros enfoques ponderados, donde yo le asigno un peso a cada función objetivo y lo que hago es normalizar los valores y optimizo todos en una sola función objetivo. Está este enfoque que genera el frente de Pareto a través de iteraciones. Hay otros enfoques de metaheurísticas, donde el algoritmo evolutivo o la metaheurística que uno está usando pues va encontrando estos puntos de este frente de Pareto. Hay varios enfoques. Pues yo he escogido este para, pues más porque quiera, el tutorial no es de optimización de multiobjetivo, pero sí quería mostrarles cómo utilizar pool para resolver este problema. Cómo convertir mi modelo, por ejemplo, en un método, en una función, y utilizarlo para construir este tipo de frentes de Pareto. No sé si contesta tu pregunta. Sí, claro, profe. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, entonces, digamos que, pues ya, una noción rápida de este algoritmo, de cómo funciona. Y lo que hacemos entonces en pool es que, aquí tengo mi problema monoobjetivo, como si yo tuviera, pues aquí realmente estoy maximizando la utilidad. Entonces, yo lo resuelvo y obtengo una solución única del problema. Pero pues a mí me interesa entonces empezar a encontrar el frente de Pareto. Entonces aquí lo que hago es que yo convierto mi modelo en una función, ¿cierto? Para todos es claro el concepto de función. Donde yo, esta función pues le van a entrar dos parámetros. Le va a entrar un primer parámetro que define cuál es la función objetivo. Y le va a entrar un segundo parámetro que es el epsilon, que en este caso pues yo por default lo estoy poniendo un número grande. Esto se llama un parámetro opcional. Es decir, si yo se lo mando, él lo toma, y si no se lo mando, toma este. ¿Listo? Tengo un conjunto de muebles, conjunto de maderas, pues hasta aquí habíamos visto ya, pues esto es normal del problema, los coeficientes. Aquí entonces voy a definirle si el parámetro que yo le mando de función objetivo es 1,
él va a usar va a optimizar la primera función objetivo, que es maximizar utilidad. Si esto es diferente de 1, entonces él va a usar la función objetivo 2, que es minimizar la cantidad de roble usado. Defino yo, por ejemplo, mi variable X, que es la cantidad de muebles que yo hago, madera, de cada tipo de madera. Defino mi variable de compra adicional de maderas. Y aquí, por facilidad de mi script, yo voy a definir dos variables adicionales, una que se llama utilidad y otra que se llama cantidad de roble. ¿Listo? Entonces, esta variable utilidad pues, va a ser un solo valor, que ese valor va a ser el resultado de la función objetivo de utilidad. Y esta cantidad de roble pues, también es un valor específico que va a ser la cantidad de roble usar. Simplemente por facilidad, pues esto lo defino aquí internamente. Si la función objetivo es 1, él va a maximizar la variable utilidad. Si la función objetivo 2 es 2, él va a minimizar la cantidad de roble. Y aquí le defino esa variable cantidad de roble a través de una restricción. Le defino qué es la variable cantidad de roble, pues básicamente es la suma de la cantidad de roble que consume cada mueble por la cantidad de muebles de roble que yo hago. Y en la utilidad, pues entonces tengo lo mismo, la función objetivo de utilidad. Simplemente aquí la amarré a una variable y esa variable es la que maximizo. Agrego una restricción, que la cantidad de roble va a ser menor o igual a un parámetro epsilon. Y recuerden que este parámetro epsilon viene como parámetro en mi función. Entra aquí. Cada vez que yo llame modelo, yo debo mandarle una función objetivo y un valor de epsilon. Si no le mando ese valor de epsilon, pues toma este. Y tengo pues las restricciones que veíamos ahorita en el modelo. Cantidad de recursos usado, cantidad de producción mínima de muebles y esta es la cantidad máxima de maderas a comprar. Entonces, esta función me va a devolver, cada vez que yo llame ese modelo, él me va a devolver dos valores. El valor de la función objetivo de utilidad y el valor de la función objetivo de roble, de la cantidad de roble. Aquí defino un segundo método. Y este segundo método, una segunda función que se llama epsilon restricciones, donde yo le voy a mandar un parámetro que es la cantidad de puntos en el frente de Pareto que voy a generar. ¿Listo? Entonces, corro mi modelo, considerando la función objetivo 1 y esto me devuelve el mínimo de la función objetivo 1 y el máximo de la función objetivo 2. Después corro mi modelo con la función objetivo de minimizar roble y esto me devuelve el máximo de la función objetivo 1 y el mínimo de la función objetivo 2. Aquí después genero un conjunto, una lista que se llama epsilons, que son los valores para los que yo voy a ejecutar voy a generar mi frente y esto pues simplemente lo genero con esta función de NumPy que se llama linspace. Aquí tengo un mínimo, un máximo y la cantidad de valores que yo quiero que me genere entre este y este. Aquí construyo yo un arreglo de NumPy, que primero pues lo lleno de ceros y ese va a tener tantos epsilons como yo le mande y va a tener dos columnas. Básicamente aquí lo que voy a hacer es guardar las dos funciones objetivo. Entonces aquí empiezo a iterar. For i en este número de epsilons va a correr el modelo con la función objetivo 1 y con este epsilon que yo le estoy mandando aquí. Entonces esto me va a devolver él va a correr este número de epsilons y me va a ir guardando los valores de las dos funciones objetivo y después me devuelve ese arreglo que contiene esas funciones objetivo. Aquí pues ya viene la parte de ejecución. Digo, listo, ¿verdad? Frente de Pareto lo va a generar con esta función que se llama epsilon restricciones y quiero que me genere 10 epsilons. Entonces, lo que le estoy diciendo es que él va a resolver 10 modelos. Esos resultados quiero que me los guarde en un data frame de pandas. Y, pues no sé si ustedes están familiarizados con el tema de data frames. Esto es básicamente como un data frame es como una hoja de cálculo, pero pues permite hacer ciertas cosas, entre ellas graficar fácil, filtrar, agrupar. Entonces aquí pues guardo esto que hasta aquí era un arreglo de dos dimensiones, lo convierto en un data frame que me permite hacer pues como más cosas. Aquí le digo que me imprima los resultados y aquí que me genere un gráfico de ese frente de Pareto. Entonces si yo lo ejecuto, pues miren que me corre 10 modelos y me genera ese frente de Pareto. Si yo le cambio aquí a 50, pues él lo que va a hacer es ejecutar 50 modelos. ¿Listo? Y me va a generar mi frente de Pareto para ese problema. No sé si hay alguna pregunta, ¿está ahí? Bueno,
Carlos Arturo Delgado tiene la mano levantada. No sé si ya se le respondió, Carlos, o... Ok, ya. Pena, sí, fue un error mío. Ya la... Ya la bajé. Y digamos que lo último que quería mostrarles es pues cómo interactúa esto también con otras librerías. Entonces, pues aquí, a través de un ejemplo pequeño, un segundito, vamos, este mismo ejemplo que era el de las plantas y las tiendas, vamos a guardar, a subir el archivo. Pues tengo yo que cargo todos los datos, creo los conjuntos, hago el modelo. Hasta aquí va exactamente igual. Imprimo, bueno, aquí no estoy imprimiendo las variables. Aquí lo que voy a hacer es que voy a crear un arreglo para guardar esos resultados. Voy a extraer esos resultados de esas variables. Mi variable, pues digamos, más importante en este caso es X y J, que es la cantidad de flujo de la planta I a la tienda J. Entonces aquí... Pues yo las tengo, pero las tengo como objetos que se llaman B, que es un objeto del tipo variable. Y eso no me permite pues como hacer mucho con eso. Ni. Entonces lo que hago es que la guardo en un arreglo de NumPy para que ya pues pueda manipular mejor eso. Entonces extraigo eso y creo un data frame a partir de esos resultados. Entonces también puedo manipular a partir de los datos que tengo, puedo... aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es que estoy creando un data frame con las capacidades. Entonces, quiero guardar, por ejemplo, la capacidad actual de la planta y la capacidad que realmente usó. O quiero crear un mapa de calor de esos resultados. Entonces, aquí, pues, digamos que esto puede que no tenga mucho sentido, pero lo que quería era como mostrar que yo a partir de los resultados que genere, pues yo puedo usar herramientas de visualización para mejorar esa interpretación de los resultados. Aquí, pues nada, creo unos gráficos donde esta es la capacidad real, esta es la capacidad usada del problema, estos eran los costos de transporte, esta es la variable de flujo, por ejemplo, cuánto envía de San Francisco a este, vemos que es claramente... de Los Ángeles a San Diego representa el mayor flujo de la matriz, y bueno, algunos ejemplos de lo que se pueden hacer. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Entonces, yo, pues esto es un taller, vamos, podemos estar aquí hasta las 4, y la idea es que ustedes se animen a hacer un ejercicio. Entonces voy a compartirles todos los links de los tutoriales y voy a compartirles este que se llama Taller Pool. ¿Listo? Y pues es básicamente un ejercicio para que pues exploren ustedes la librería y me cuenten si tienen alguna duda. No sé si hay alguna otra pregunta antes de que pasemos al taller. Parece que no, Andrés, ni en el chat ni hay manos levantadas. ¿O no me entendieron la parte de epsilon restricciones? De pronto fui muy rápido con esa parte, pero bueno. Es que pues tampoco era de optimización multiobjetivo, pero sí quería mostrarles como esa parte de scripts. Entonces, venga, yo comparto esto por aquí. Profe, a mí se me va a dificultar el tema del taller porque estoy conectado desde el celular, porque no tengo acceso aquí donde estoy al PC. Sin embargo, pues voy a ir... mirando atentamente y bueno, más adelante lo podría desarrollar. Ok, tranquilo. Profe, una pregunta rápida. Tuve que ausentarme pues por algo y no vi esa gráfica, ¿las hiciste con Matplotlib o con qué? Hay una de Matplotlib y hay otras de Seaborn, sí. Pues básicamente hay dos librerías como principales de gráficos. Está Matplotlib y Seaborn, que trabaja sobre este Matplotlib. Y sí, esta la generé con Matplotlib y esta con Seaborn. Gracias. Aquí les acabo de compartir a través del chat los links de los tres blogs y pues el tallercito. ¿Listo? Sí. Y yo me quedo aquí para ver si tienen alguna duda, alguna inquietud.
Igual, pues muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya parecido interesante esta librería. Bueno, Andrés, muchas gracias a ti. Gracias, Carlos. Mientras que se animan los asistentes a hacer alguna pregunta, yo voy a compartir acá, discúlpame. Bueno, voy a iniciar mi cámara primero. Y mientras que los asistentes se animan a hacer más preguntas o empezar a probar o a experimentar con las implementaciones y lo que nos compartió el profesor, quiero darles un par, pues, como de anuncios relativo a nuestros tutoriales. Entonces, permítanme, les voy a compartir esta presentación que tenemos del tutorial. En este momento deberían poder ver el tutorial, Andrés, en tu presentación. ¿Es correcto? ¿Está bien? Creo que tienes el micrófono apagado. Estamos viendo la presentación del tutorial, la presentación mía, de hecho. Sí, 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 tú uh-huh. Cuando te presentamos. Bueno, entonces, primero agradecer al profesor Andrés, pues, por brindarnos este espacio. Esta es, pues, como nuestra primera experiencia con el tema de los tutoriales. Nos interesa mucho sus opiniones, saber si quieren que modifiquemos algo, porque la idea es que mantengamos este espacio, no solo, pues, como en términos de la difusión y de las herramientas, sino también de colaboración y que podamos trabajar juntos en este tipo de temas. Entonces, agradecerte, Andrés, por tu tiempo y por tu disposición, por el material que nos has compartido. Muchos han preguntado en el chat y por correo si tienen acceso a la grabación. Nosotros les vamos a dar el vínculo para que puedan tener la grabación del tutorial de hoy. Y lo otro, ya para que sepan que estamos, pues, el comité, el consejo directivo de la asociación y en conjunto con el profesor Andrés y los miembros del consejo, estamos trabajando en la programación de los siguientes tutoriales, porque la idea es que lo mantengamos con una frecuencia mensual, dada la agenda que tenemos de nuestras actividades. Entonces, permítanme a ver si mi presentación de Pau, aquí está, muy bien. Entonces, esto es simplemente un anuncio para la siguiente sesión. Ya estamos definiendo la fecha específica para el tutorial de agosto que tendremos el siguiente mes. Estaremos acompañados por el profesor Leonardo Rivera de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle. Y el profesor ya está preparando un tutorial en el lenguaje de programación de Julia. Entonces, para que estén todos muy atentos, les haremos la difusión respectiva para que se puedan inscribir y puedan asistir a este tutorial que tendremos probablemente la última semana de agosto. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Andrés, y darles el espacio si hay más preguntas o más resultados que estén teniendo con la experimentación que el profesor propone. No sé, Andrés, si quieras decir algo más. Una pregunta, un poco, un paréntesis más bien. ¿El Congreso Internacional de Asocios está programado para cuándo? Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, nuestro Congreso Bienal de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa habitualmente, pues, se realiza con esa frecuencia. Cada dos años. Este año, como ustedes saben, teníamos programado nuestra conferencia conjunta con el Informs International y con ALIO, pero, pues, por efectos de la pandemia, muchas de las conferencias tuvieron que suspenderse. Entonces, como hace más o menos un mes, les enviamos una comunicación compartiéndoles esta decisión del Informs Meeting Committee, del aplazamiento de esa conferencia, y les daremos información prontamente, porque la idea es que vamos a hacer un lanzamiento para reprogramar nuestro congreso bienal. Entonces, este año por ahora no vamos a tener encuentro presencial, por eso estamos creando estos espacios. Entonces, una vez tomemos la decisión en la asamblea de nuestra asociación, que se hará en septiembre, entonces les daremos la información al respecto del congreso. No sé si respondí bien la pregunta. Creo que fue Alberto. Sí, la pregunta. Está bien, más o menos, o sea, sería como, más o menos, ¿hay alguna fecha tentativa o no? ¿Todavía no se está manejando? No, señor, aún no. Todavía estamos en proceso de definir. Porque tenemos que respetar la agenda también de lo que está sucediendo con los congresos regionales e internacionales de IFORS. Y lo otro es,
qué temas o qué líneas se van a tener en cuenta para de investigación, qué líneas de investigación, bueno, aparte después de lo que se maneja de investigación operativa, qué otras cosas, qué otros temas se... O sea, lo pregunto porque tengo interés de hacer una ponencia también, entonces... Claro, eso una vez definamos, porque debemos hacer una convocatoria para la definición de la organización del Congreso con pues, las instituciones miembros también de asocio. Entonces, una vez definamos todo el tema del lugar, la modalidad, la fecha, porque estamos planeando para el 2022 o 2023, según corresponda a las decisiones de la Asamblea, definiremos también las temáticas. Entonces, una vez tengamos toda esa información precisa, la comunicaremos por nuestros medios, pues por el correo electrónico y por la página web en la que también estamos trabajando. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por la pregunta. Acá hay unos comentarios, Andrés, pues que te agradecen. Muchas gracias a John Arboleda por el comentario, Alberto también, gracias Carlos también. El profesor Gabriel Zambrano, bueno, se despide, yo creo que tuviste el comentario para ti, Andrés. Y bueno, esos son los comentarios que tenemos en nuestro chat. ¿Alguna pregunta adicional para el profesor Andrés? De lo que nos ha explicado, de los experimentos que puedan estar haciendo en este momento. Bueno, nuestra comunicadora que nos está ayudando aquí con todo este tema de la difusión, ella se llama Ana Milena, creo que Ana todavía está con nosotros. Ana me ha pedido, si es posible y si quienes quieran hacerlo, si podemos tomar una foto, ¿es así, Ana? No sé si Ana está por acá. Sí, sí estoy. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Perfecto, entonces voy a abrir el video porque a mí estas Dale. Cosas, sí, con este crespero alborotado que tengo. Digo, hola Andrés Felipe, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien. Hola, sí, listo. Entonces, para poder tomar esta foto que quiero tomar, lo primero que necesito, Andrés, ¿me puedes poner? Valentina, deja de compartir y Andrés, pones por favor tu portada. Mi portada. Sí, la primera diapositiva la que primera tienes. La primera diapositiva que utilizaste. La primera slide donde está el nombre. Pues es que está muy planita, pero bueno. No. Mi querido, es lo que hay. Sí, no. Listo, entonces voy a tomar una primera. Es simplemente aclararles que Ana nos pide, pues como queremos empezar a mostrar, a compartir con la comunidad las actividades que estamos realizando. Obviamente esto es opcional, quien se sienta cómodo y quien quiera abrir su cámara para que ella pueda hacer el registro de nuestro tutorial. Entonces es libre a quienes quieran hacerlo y muchas gracias a todos. Listo. Andrés, necesito que hables para que me salgas tú solito. Bueno, muchas gracias a todos por participar Listo. En el tutorial. Listo, entonces, tomando esta foto en 3, 2, 1, perfecto. Ahora, deja de compartir para yo poder ver a todas las personas que han querido abrir su cámara. Ay, hay bastantes, muy juiciosos, muy queridos. Ay, veo a Juan José Rojas, a Julio César, a Germán. Voy a tomar esta primera foto. Voy a tomar varias. Álvaro Junior, ¿cómo estás? Carlos Augusto, Arturo Delgado, qué bueno verte. Jennifer, listo. Entonces, tomando este primer pantallazo en 3, 2, 1, listo. Y ahora voy a tomar uno siguiente por si tengo alguien más en la siguiente página. Listo. Tomando la foto en 3, 2, 1. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Es muy agradable poder verlos, así sea por la cámara. Muchas gracias de nuevo al profesor Andrés y a todos por su asistencia. Estaremos en contacto pues con la información del video y recuerden que cualquier información nos pueden escribir a nuestro correo electrónico de asocio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Saludos a todos. Que tengan buen gracias, día. Gracias, profesor Andrés. Gracias, Valentina. Gracias a todos. Muy, muy productivo. Lo aprovecharé mucho. Muy útil, muy útil. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, bueno, y si tienen alguna duda cuando estén en el proceso de
de uso de la librería, no, pues no duden en contactarme. Por aquí les voy a poner mi correo y siéntanse libres de escribirme y cualquier cosa que les pueda ayudar, con todo el gusto. Bueno, yo voy a tener... Andrés, ¿esto corre modelos grandes o solo es de para chiquitos? Corre modelos grandes también, no tan rápido como Ciplex y como Groovy, sí. Pero sí, sí. Es más educativo, ¿cierto? Porque en la nube es un poco lento, ¿no? Pues la verdad es que nosotros lo usamos, por ejemplo, no teníamos en un proyecto de Caoba, un proyecto de MinCiencias, de la MinCienciatón de lo de COVID, nosotros no teníamos o no podíamos exponer los servicios, las licencias de Ciples y esto, y creamos un servicio y se expuso ese servicio para resolver un problema de asignación de pacientes con una instancia del Valle del Cauca y pues funcionó muy bien. Esa es la otra, que digamos que el despliegue pues también es relativamente fácil por estar en un lenguaje de programación. Entonces, sí, y de hecho hay varios papers que ya referencian la librería. Del pulp. Uh-huh. No, bueno. Listo, bueno, estén bien. Chao, Gonzalo. Yo voy a... Saludos. Saludos.